capaces de determinar o de establecer exactamente qué es lo real, y otra cosa distinta es que neguemos lo real, porque si no, ¿de qué estamos hablando? ¿Tú crees que hay una realidad? Yo creo que sí. Yo también. Entonces, ¿por qué dices que la física...? Porque yo me debo al experimento. Vale, ¿y qué dice el experimento? Que no existe esa realidad a nivel subatómico. ¿Pero por qué lo dice? Pues porque hay unos experimentos como... A nivel subatómico, vale. Porque el nivel subatómico excede nuestro ámbito de conocimiento. Es que el problema es que tenemos un ámbito de conocimiento muy limitado. Y el nivel subatómico y el nivel macrocósmico están excediendo nuestra capacidad, pero está ahí. Es decir, si no... Yo no lo puedo admitir. Entonces, yo no puedo admitir que esté dando nuestra capacidad. ¿De qué hablamos? Entonces, ¿qué significa subatómico? Pues lo que está por debajo de las partículas conocidas, que se está tratando de conocer. ¿Y hay algo que está o no? Sí, claro que está. Luego, naturalmente, si, que está. Vamos, si vamos a hablar de la materia. Luego, si hay algo... Luego, por lo tanto, tiene que haber algo. ¿Es real otra cosa? No necesariamente. La física cuántica mantiene que hay una desintegración radiactiva que se explica mediante los métodos de la mecánica cuántica y que produce partículas fantasmales. Entonces, cuando la física ha necesitado acudir a partículas fantasmales que no cumplen las leyes claves para nosotros, como son la ley de la conservación de energía, la ley de la conservación del momento, entonces hemos acudido a ellas para dar una explicación sobre los hechos a nivel subatómico. Y sin embargo, la damos por hecha. ¿Por qué? Porque se han diseñado nuevos experimentos que, por desgracia digo, porque yo soy un amante de la teoría de las variables ocultas, que tú en el fondo también lo eres. Así que por eso te digo, tú eres un, pero sin fíjate, saberlo, un defensor de las variables ocultas. Te alías en el bando de Einstein. Yo también, pero todo nos niega esa realidad. No, todo nos niega ese experimento. No. El año pasado, Google ha donado 60 millones de euros para la investigación del entrelazamiento cuántico. 60 millones de euros para hacer ordenadores cuánticos. Perdona, cuando una empresa, una macroempresa como esa, gasta 60 millones de euros, es que, a ver, algo hay. Y estamos hablando del entrelazamiento cuántico, que Einstein le llamaba la acción fantasmal a distancia. Perdona. Vale, lo que me estás contando es que existe un modelo, a ver si soy capaz de entenderlo, que existe un modelo que no es capaz de demostrar que eso es real, pero que le es útil. Y no es capaz de demostrarlo con los parámetros de nuestro conocimiento, diríamos, del cosmos. Vamos a establecer el microcosmos, el cosmos y el macrocosmos. Del cosmos, es decir, del ámbito en el que nosotros tenemos acceso, al que nosotros tenemos acceso. Pero suponemos otros ámbitos al que no tenemos acceso, pero que de algún modo están ahí. Y no es lo mismo que yo no sea capaz de demostrarlos o que yo no sea capaz de establecer un modelo que los justifique a que no existan, porque si no, no hablaría de nada, ¿me explico? Es decir, lo real es lo real, independientemente de cuál sea nuestro conocimiento de lo real. Entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. Se acabó la cuestión. Estoy de acuerdo. No, estás de acuerdo conmigo, pero me estás diciendo que... Pero la física nos indica otra cosa. Entonces, ¿pero qué es la física? Una creación humana. Un modelo, es un relato. Ya hemos hablado muchas veces. Claro, como la metafísica es un relato, ¿eh? Yo tampoco estoy de acuerdo con las teorías metafísicas como algo que cierra la realidad. La realidad es lo que está ahí, lo que es. No, la realidad hay que definirla. Hay que definirla más claramente. Ahí está. Si estamos hablando de física, hay que definirla con mucho mayor. Claro, mayor si estamos hablando de sentido. Física, hay que definirla. Perfecto. Porque el objeto de la física... Es controlar la realidad, dominar la realidad, reformular la realidad e intervenir en la realidad. Ese es el objeto de la física newtoniana y esto nos ha dado un avance en la tecnología espectacular, en el desarrollo de aparatos que nos sirven para mejorar nuestra vida, las cámaras, los ordenadores cuánticos y lo que te dé la gana. Eso es fantástico, ¿de acuerdo? Ahora bien, la física no puede pretender que la realidad se agota en su modelo. Ah, pues sí, lo pretendemos. Ese es el problema. ¿Por qué lo pretendéis? Porque habéis perdido la humildad intelectual de la que presume Sócrates. Llegar a esto a través de la metafísica, en la que no proponéis ningún experimento, sino simple el razonamiento.
eso no nos vale. No, no. El razonamiento y la contemplación de lo real. Vamos a ver. No, eso es un argumento circular. Porque si me vuelves a mencionar la realidad y no me la has definido, vamos a estar así todo el rato. Sí, te la he definido, he dicho qué es lo que hay. ¿Qué es lo que veo, es? No lo entiendo. Bueno, voy a intentar explicarte. Gracias. Voy a intentar explicártelo. Yo soy, quiero decir, vamos a ver, el ser humano desde que aparece en la Tierra, desde las noticias que tenemos de los seres humanos, es un tipo peculiar, ¿vale? No está determinado, es un tipo, desde el punto de vista biológico, en regresión, y necesita, para superar sus carencias biológicas, desarrollar la tecnología. Entonces fabrica hachas de siles y lanzas para poder... Y se viste con pieles para sobrevivir. Perfecto, desarrolla la tecnología, eso le sirve para la supervivencia. Pero simultáneamente, a su vez, necesita explicarse la realidad en la que está. Y elabora relatos básicos, el relato de los chamanes, de los primeros. Después empieza a elaborar relatos más complejos en la medida en que va avanzando, diríamos, la complejidad de la sociedad. Por cierto, en la medida en que va desarrollándose tecnológicamente, porque esos relatos nacen cuando nace la agricultura. Esto está fantástico. Hasta que llega un momento en que aparecen los filósofos en Grecia, hace nada, 2.500 años. Dentro del tiempo que lleva la humanidad, muy poquito. Bien, ¿y cuál es el intento de los filósofos? El intento de los filósofos es descubrir el relato que está escrito en lo real. Es decir, en eso que está enfrente de mí, en eso que está enfrente y que está dentro de mí, porque yo soy real. Yo tengo conciencia de mi mismidad y tengo conciencia de mi circunstancia, ahora Ortega, ¿vale? Ya vamos, damos un paso larguísimo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo real? Eso, ¿qué hay ahí? Y que me cuestiona, y por eso hago todo lo que hago. Y voy inventando relatos cada vez más complejos. Y el último relato que constituye nuestro pensamiento es el relato de la ciencia. De la ciencia como intento de leer ese relato en lenguaje matemático. Eso es Galileo. Dice Galileo, el universo está escrito en lenguaje matemático. Tenemos que dominar la matemática para explicarlo. Y eso es muy bueno, porque eso es verdad. Pero no es toda la verdad. Es que esa es la cuestión. ¿Y qué hace el filósofo? ¿O cuál es la actitud del filósofo desde hace 2.000 años? En el fondo, desde hace 2.500 años. La actitud de Sócrates. La realidad es un misterio. No es ni un enigma ni un problema. ¿Qué es un problema? Un problema es algo que más o menos puedo solucionar con lo que sé. Un enigma es algo que todavía no he solucionado, pero puede que solucione, porque tengo... experiencia de haber solucionado problemas que eran casi imposibles de solucionar, pero con el avance del conocimiento lo puedo hacer. Pero sigue habiendo todo un universo que se escapa a mi control, pero está ahí. Y por eso hablo de él, y por eso elaboro teorías, y hago experiencias, pero lo que no puedo pretender es que la realidad se agote en mi conocimiento de la realidad. ¿Me explico? No, yo no te he entendido nada. Me he perdido hace un buen rato. Discúlpame, ya sabes que yo te respeto infinitamente y pues, estoy escuchando. Pues no, no hace sé un cómo rato estoy, que yo no sé cómo no te veo nada mejor. Más que darle hombre, vueltas. Yo tampoco. No, pues te estoy diciendo yo esa, no lo exactamente entiendo, eso. No entiendo. Vamos a ver, es pero entonces, ¿cómo entiendes tú lo real? O mejor dicho, ¿por qué niegas lo real? ¿O dónde te pierdes? ¿O dónde te pierdes? Claro. Me pierdo. Porque yo también me pierdo cuando empiezas a hablarme de las relaciones pues, cuánticas. A ver, tenemos un problema. Pero intento... No, no, no. Tenemos el problema de llegar a la plaza. Yo llego por este camino. Sabía yo que yo no podía pasar un punto. Te lo he dicho antes. Tenemos que encontrarnos en la plaza. Pero tenemos una barrera gorda, grande, importante. Dime cuál es la barrera. Y es que yo... que no hemos definido la realidad. Ese es el problema. Yo no te oigo desde nada más que hace un rato hablarme de la realidad. Que si Sócrates y más, pero yo solo veo es argumentos que yo no circulares. Pretendo definir la realidad está clarísimo. Eso es una realidad. Sí. Esto se cae, se cae. Y podemos calcular su velocidad. Luego hay realidad. Sí, el problema es que a medida que vas mirando más detenidamente, más hacia abajo, resulta que ese concepto de la realidad
se va perdiendo. Se va perdiendo hasta llegar a una cosa muy utilizada en medicina y demás, como son los PET o algo así, que estudian los movimientos, las desintegraciones radiactivas, donde somos incapaces en física de poder predecir en qué momento habrá una desintegración. ¿Cómo es posible que un neutrón se descomponga en un tiempo medio de 15 minutos? Uno se descompone antes, uno se descompone después. ¿Dónde está el mecanismo que decide que un neutrón se descomponga en este instante y otros en después? Tiene que haber una estructura interna del neutrón. ¡Qué desgracia! Nadie la encuentra. Nadie la encuentra y tenemos una mecánica cuántica aceptada y enseñada en todas las universidades del mundo, sin excepción, que dice que no la busques, no existe. Bueno. Eso es negar la realidad. Vale. Entonces, eso en yo estoy contigo. Es negar un yo tipo quiero de realidad. La realidad. Pero no, la mecánica cuántica dice que no la busques, no existe. Volvemos, mis gafas. Volvemos a tirar. Bueno, vamos a tirar. Vamos, no, que sí, que no. Tira mis gafas. Sí, vamos a tirar esto. Mi rosario. Lo tiro, ¿vale? Entonces, esto es real, ¿no? ¿De acuerdo? Pero existe. Estoy de acuerdo contigo. Vale, genial. Luego ya hay alguna realidad. La realidad es lo que hay, lo que sucede, lo que está ocurriendo, ¿de acuerdo? El problema es que yo no puedo explicarlo todo. Solo explico una parte. Porque te lo explico, pues, con Newton, perfectamente. No, pero es que Newton es otra cosa. Bueno. Es que has argumentado muchas veces sobre Newton. Pero no, pero espera. Y yo adoro a Newton. Pero espera. Entonces no sé qué seguimos hablando. Pero espérate. Pero Newton no lo es todo. Claro, pero espérate, déjame que termine. Porque porque tú dices, no te entiendo. Lo que pasa es que tengo la impresión de que no quieres entenderme. Puede. Que es distinto. ¿Entiendes? Puede, pero estoy si posicionado, claro. Claro, no, pero yo también. Pero yo quiero entenderte. Y yo, Antonito. Pero no te entiendo. Sí, pues sí me entiendes. Lo que pasa es que no quieres. Escúchame. Vamos a ver. Porque de hecho, lo que tú has dicho me parece absolutamente... Estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, esto me lo explica Newton, la física newtoniana, fenomenal. Pero luego empezamos a descender y hay una serie de sucesos que acontecen que no sé explicar. Y entonces, ¿qué es lo que hago? No existe. Mire usted, eso es, en mi opinión, es una reacción infantil. Es decir, el hecho de que yo no lo pueda explicar no quiere decir que no existe, porque de hecho conozco el efecto. Es decir, esto del neutrón, yo la verdad es que se me escapa un poco, pero ese mecanismo que tienes que suponer para entender por qué se divide ese neutrón o por qué sucede eso que sucede en el neutrón, en la partícula subatómica de la que estamos hablando, o de la que estás hablando en concreto, lo desconozco, porque no tengo parámetros, porque no tengo relato para construirlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿eso significa negar la existencia de eso? ¿De dónde lo sacas? Lo sacas simplemente porque tú no puedes, pero eso es una actitud soberbia, perdona, intelectual, que es lo que critica Sócrates. Esto ya lo dijeron, perdón, la no existencia de la realidad ya lo dijeron los sofistas y lo dijeron todos los griegos. Los griegos dijeron, mire usted, ha llegado Parménides y ha dicho que el ser es inmutable, es esférico, es único, no sé cuántas y por tanto fuera el movimiento no se puede explicar. Y ha llegado Heráclito y ha dicho que todo cambia y todo y nada permanece, con lo cual no existe la identidad. Pues fenomenal, esto es una mierda, perdón, no sabemos... No sabemos nada y lo que tenemos que hacer es dedicarnos a hablar y a vivir bien. Eso es lo que dicen los sofistas. Y frente a esos, se enfrenta y contra esos se levanta Sócrates. Y Sócrates les dice, claro que no podemos conocer todo, claro que no sabemos nada, que es el comienzo del conocimiento, pero algo podemos conocer, sobre todo porque lo necesitamos. Pero el decir, no, fuera, es que no existe porque yo no soy capaz de comprenderlo o porque yo no soy capaz de interpretarlo o porque yo no tengo parámetros, no tengo relato que me permita interpretarlo. Pues claro, pero eso es distinto, porque la teoría cuántica lo que te está diciendo es que no existe, pero no tiene ninguna razón para decir que no existe. La única razón que tiene para decir que no existe es que él no es capaz de verlo, pero el que no seas capaz de verlo no quiere decir que no exista. Estás posicionado como yo. Claro que no podemos llegar a ningún punto. Pero sí. Estás posicionado. Tú eres un defensor, no sé si lo sabías o no, de las tesis de Einstein. Este debate tiene 100 años. En el 2005 se celebró el año de la física. Yo soy un defensor de las tesis de Javier Mula. Que puede que coincidan. Coincidan. En este caso tú estás defendiendo una cosa que les llama en física la teoría de las variables ocultas. Lo has expresado
como persona inteligentísima que eres, con tus palabras. La teoría de las variables ocultas. Tú no eres capaz de explicar la desintegración del átomo, del neutrón, porque tú no tienes suficientes elementos de juicio, te falta conocer cosas. Eso es la tesis de Einstein, de Podolsky, de Schrödinger, que creo que habláis de él, pero no es la tesis de Bohr, de Heisenberg, que yo te he visto en clase hablar del principio de incertidumbre. Ese es el que marca el porqué del sentimiento acausal de la ciencia. Ellos niegan la causa y el efecto. Perdona, ¿tú entiendes eso? No. ¿Lo entiendo yo? No. Y además no lo quiero, porque yo quiero una física causal. Causa-efecto. Pero, por desgracia, eso existe. Y ese experimento se va haciendo y se va haciendo, siempre con la intención de mostrar que siempre hay una causa tras el efecto. ¡Qué desgracia! Cada vez que se hace un experimento de esos, resulta que le das la razón a la mecánica cuántica, desde las desigualdades de Bell, pero, etcétera, etcétera. Perdona, es un drama para la gente que nos dedicamos a la ciencia y no queremos hacer solo ingeniería y construir cosas, es un poco drama. Es un drama que le ocupa a dos, como a ti y a mí, porque el resto del personal es que ni se ocupa de ese tema. Bueno, pero tú ya yo sabes... me voy por las noches, a veces molesto, porque yo no entiendo, y yo estoy metido en esto porque quiero entender, desde que tenía 13 años, te lo he contado antes, yo quiero entender, y no entiendo. Perdón, Antonio, pero explícame una cosa, ¿cómo muestra el experimento? Sí, porque es muy interesante, por cierto, eso de que no existen causas y efectos, ya lo dijo antes Hume, quiero decir que esto no se lo han inventado Bohr y Heisenberg, se lo inventó Hume, que negó la causalidad. Y negó el, por tanto... ¿De qué año me estás hablando? Que eso me interesa. Siglo XVII, XVIII. No, demasiado pronto. Hume lo niega. Hume dice que solo existen las impresiones sensibles. Y todo lo que no sea impresión sensible no existe. Y por tanto no existe ni la realidad, ni el yo, ni Dios, ni el yo. Es decir, los tres elementos sobre los que ha constituido el Descartes la realidad. La res cogitans, el yo... La res infinita, Dios, y la res extensa, el mundo. Hume, que es casi contemporáneo de Descartes, dice, no señor, no existe el mundo, por tanto Dios tampoco, por tanto tampoco el yo. ¿Me explico? Porque no existe ninguna impresión, porque el nexo causal es una invención. Yo no veo el nexo causal. Si llueve me mojo, pues muy bien. Eso es una costumbre, pero no existe, no veo la relación causal entre eso. Es una teoría racional, perdón, desde la razón, no desde los experimentos, pero llega a la misma conclusión que Heisenberg y que Bohr, ¿vale? Ahora bien, yo lo que me gustaría saber es cómo, a través de un experimento, se puede concluir que no existe lo real. Porque fíjate, el propio planteamiento es contradictorio. Porque si yo estoy concluyendo, es que estoy sacando un efecto de un experimento. Luego estoy llegando a una contradicción. Lógica. Lo siento muchísimo. No, pero explícame. Todo eso, no, yo no voy a poder. No, dime. Yo no estoy en condiciones de explicarte eso. Mi terreno no es el de la filosofía. No, soy capaz. Explícame. De explicarte eso. No, sí. Lo que sí te puedo contar es como un experimento en escalera y cómo uno y otro van demostrando eso. Eso es lo que quiero que me cuentes. Bueno, pues es que es muy largo, pero puedo intentarlo. Bueno, eso lo intento y hace precisamente en base a estas cuestiones que estamos planteando, es lo que he querido involucrar a los alumnos. Decirles, a ver, vamos a ocuparnos del gato Schrödinger, pero no solo del gato. ¿Qué libros leemos? No leas libro porque no tienes tiempo. Vete a YouTube y mira un par de vídeos. Hazte una idea. Es un elemento falso YouTube porque... Tú metes el gato de Schrödinger y te sale gente que dice, ya te voy a dar una explicación del gato de Schrödinger. Y algunos se presentan como científicos. Es mentira, es una paradoja. Por tanto, no tiene solución. Es así, yo lo veo así de simple. Pero yo lo puedo ver así de simple. Pero hay mucha gente que no lo ve así de simple. El gato de Schrödinger nos lleva al principio de incertidumbre. Y este nos lleva a elegir entre el determinismo y el azar. Y de aquí salen varios caminos. Por resumir, uno es el del entrelazamiento cuántico. Eso viene de la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen, que en su debate con Bohr, con Born y con Heisenberg, lo cual es un debate muy enconado,
Por cierto, un día te tengo que preguntar una cosa que me tienes que explicar sobre el positivismo, que está muy relacionado con esta gente. Entonces, Einstein propuso un experimento, ya sabes que la teoría de la relatividad dice que nada puede viajar a velocidad mayor que la de la luz. Es nuestra teoría más querida. Si falla la teoría de la relatividad, hay que darle la vuelta a todo para volver a construir. Entonces, la queremos con locura, es enemiga de la teoría cuántica. No se puede mezclar. Entonces, lo que decía, si es que, interrúmpeme porque es que si no esto es... No, por Dios. Es hasta el infinito. Es que me parece apasionante. Pues la historia básicamente de la paradoja de Podolsky-Rosen dice que si hay dos partículas que están hiperenlazadas y cada una va en una dirección opuesta y dejas que pase, yo que sé, un mes, y si viajaban a la velocidad de la luz, están separadas miles y miles y miles de millones de kilómetros. Si tú actúas sobre esta no puede sentir nada, porque esta está tan alejada que no tiene posibilidad de que nada le llegue, ni información ni nada. Ese es el entrelazamiento cuántico para el cual Google ha donado 60 millones y si, de horas. Y si resulta de hecho que si tú haces sobre esta partícula un experimento, esta lo siente instantáneamente. Pero ¿cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? ¿Dónde nos falla? Vale, y entonces principios. ¿Eso significa que no existe lo real? Eso lo propuso. Eso significa que no tenemos explicación. No me dejas. Sí, te dejo. Einstein, Podolsky, Rosen plantearon esa cuestión precisamente para decir que la mecánica cuántica no estaba completa, que le faltaban una serie de variables ocultas para poder explicar eso que no explicaban. Ellos le dieron la vuelta y han convencido a todas las universidades del mundo que enseñan lo que ellos decidieron, la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, no lo que decía Einstein. Precisamente le dieron el contraejemplo que hicieron fue darle la vuelta a la paradoja y convertirla en algo a su favor a través del teorema de Newman, un teorema matemático. Por eso es muy peligroso siempre decir: hay un lenguaje matemático en el mundo. Yo no lo creo. Y además sé dónde podría atacar a la mecánica cuántica. Yo quiero atacar a la mecánica cuántica. Yo no quiero la interpretación de Copenhague. No me gusta, no la entiendo. Entonces, yo quiero atacarla. Sé dónde quiero atacarla. Y es en su linealidad. La matemática que nosotros utilizamos tiene una pega que nadie quiere ver. Y es que es lineal. En cuanto la matemática deja de ser lineal, entonces te entras en el terreno del caos. Y el caos tiene mucha miga. Y es determinista. El caos es determinista. Amigo, yo amo el caos. No sé por qué. Será porque también amo a mi mujer y me da por eso. Entonces, yo amo el caos porque me vuelve al determinismo. Vale. Bueno, perdona. Perdón, pero yo no creo que estemos tan alejados, perdona. A ver, pero perdona, pero ¿cómo has empezado? Si esto iba a ser un rollo, si tú y yo estamos de acuerdo en todo, en lo básico. No estamos tan alejados, la cuestión es cómo interpretamos esos hechos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo, la matemática lineal, porque esa es la cuestión, pero tú fíjate que me has acusado de que estaba dando vueltas circulares. Claro, es que esta es la cuestión, ¿vale? Es que el acceso a la realidad o la realidad no es lineal. Es mucho más compleja que lo lineal. Y las matemáticas sí que sirven. Las matemáticas, que es una invención, que es una construcción humana, sirven en la medida en que sirven. Y no más. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Ahora bien, yo sigo sin entender, ya que tú no me entiendes, yo sigo sin entender por qué eso niega lo real. O sea, lo único que entiendo es que no tenemos explicación para eso, pero no entiendo, pero de hecho, pero existe un hecho, según parece, yo lo conozco por lo que tú me acabas de contar, que esas dos partículas, estando a una distancia extraordinaria, son capaces de interactuar entre sí de modo simultáneo. Muy bien, luego esas dos partículas son reales, y esa acción y esa simultaneidad es real. Otra cosa es que yo no tenga explicación para eso. Pero claro, el tema es, no tengo explicación para eso, y entonces no existe. No existe la realidad no material, es que esa es otra historia. Porque probablemente para claro, ahí está la cuestión, la suposición de una realidad que trasciende la materia. Que eso es una experiencia humana. Eso es una experiencia humana, secular,
perdón, secular no, desde que el hombre está en la Tierra. Es una experiencia humana, no es fácil, sería lo metafísico. Esa es otra cuestión, mucho más compleja. Porque por otro lado tampoco sabemos muy bien qué es la materia. ¿Cómo distinguir entre lo material y lo no material si no sabemos qué coño es lo material? Y ese coño que no me lo quiten, porque es que es así. No, por favor, subraya exactamente tu discurso. Hay cosas que no se pueden quitar. Además, perdona, es una manera de coartarnos la libertad de expresión. O sea, ese coño marca exactamente lo que Javier quiere indicar. No, quiero decir... Ya, por favor. ¿Qué es la materia? ¿Qué es la materia físico? ¡Ah! Ya sabía yo, cuando se te han acabado los argumentos, cuando ya estás un poco a la defensiva, cuando ya necesitabas la copa de vino para tal, entonces me devuelves la pelota y permites que yo te explique. Yo necesito una copa de vino y un cigarrillo, pero es imposible. Perdón, y eso es real. Necesito una copa de vino y un cigarrillo. Es tan real como la vida misma. No, la cuestión es que se nos plantea que este es un terreno complejo, ¿no? El terreno de la distinción entre materia y no materia, como la distinción entre orgánico y inorgánico. Claro, es que hay una serie de realidades que yo entiendo que son realidades que de algún modo se nos escapan. Mira, yo les explico a los chicos una cosa que te puedes meter conmigo ahora mismo, ¿no? No quiero. Que es el tema del misterio, es decir... lo que sea, llámalo como te dé la gana, lo real, lo que hay, lo que existe, lo que esa partícula que interactúa con la otra sin saber por qué, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamentalmente misterioso. No quiere decir que no sea cognoscible, pero quiere decir que la dificultad de conocerlo permanecerá siempre, porque trasciende. Porque nosotros, ¿qué somos al final? Somos una mierdecilla de polvo cósmico, de micropolvo cósmico, de lo más en relación con el universo. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es el hombre? ¿Y qué es el propio ámbito de nuestra experiencia? Es tan limitadísimo que es normal que no lo comprendamos todo. ¿No te parece? Sí. Claro, pero eso... ¿Y por qué tenemos que negarlo? Lo siento. Sí. Pero entonces... ¿Que por qué tenemos que negarlo? Otra vez, por la mecánica cuántica. ¿Pero qué manía con la mecánica cuántica? No, es que la odio igual que tú. No, yo no la odio. Ya vas a destrozar las gafas. Yo no, si el que más vueltas da a las gafas es yo. Oye, tú. Sí, yo casi no te las he tocado. A ver, ¿qué hace con la mecánica cuántica? Perdona, es que, a ver, yo me debo a la física. Te digo desde un principio, esta es la plaza. Yo voy por aquí, tú vas por aquí. Tenemos que romper la barrera y encontrarnos aquí. Estamos no lo logramos. Estamos no, en la no plaza. Estamos no, en la no plaza. Estamos en la plaza. Estamos en la plaza. No estamos en lo la único plaza. Que tú estás metido detrás de la mecánica cuántica como si eso fuera el subcorda. No, pero no estoy en la mecánica cuántica. La mecánica yo no me he metido cuántica. En la teología revelada. No, no me meto en eso. Y la mecánica cuántica me, debo al experimento. Me parece... No, ¿qué coño experimento? El experimento... Perdón. Por cierto, que no creo en él. Es una de las cosas... ¡Ah! Ahora siento la amenaza de la jefa. Perdona, esa es una de las cosas con la que yo me meto de ella, con ella. Siempre les digo, es que Maite cuenta mentiras. Porque Maite... Sí, lo sé. Perdón, eso se podía decir. Hombre, claro que lo puedes decir. Ah, pues lo he dicho. Y ahora voy a defender ahora a Maite. Pues muy ¿qué bien, pelota harías soy? Muy bien. Harías muy bien, pero la idea es esta. ¿En qué, realmente, en el fondo, en qué nos basamos nosotros los que nos dedicamos a la ingeniería y a la física o a la ciencia? En el método científico. Eso es la base nuestra. Es lo que enseña Maite. Tú enseñas el método científico. Ah, pero ¿y si el método científico fallara? Hola. ¿Os habéis quedado perplejos? No, yo no me he quedado perplejo. Bien, pues el método científico falla. Claro. En cuanto a nuestra matemática, que sirve para representar todas nuestras leyes, deje de ser lineal, entramos en el terreno de la matemática no lineal. Y ojo, porque la matemática no lineal tiene dos caminos. Uno, el determinismo, y otro, el determinismo caótico. Y ahí el método científico falla. El método científico puede no ser repetible.
Mike, de, como ya hemos visto. Yo les enseño los límites del método científico. Luego fenomenal. Luego lo bueno que tiene la ciencia es que tiene una serie de hipótesis y axiomas básicos, pero pueden ser cambiados en cada momento. Claro. No es lo que espero que suceda con la mecánica pero cuántica. Claro, vamos a ver. Yo espero pero, poder claro, entender. Pero claro, Antonio, esto, pero no ves así cómo que, por si, favor, es, si estamos. No, no estamos alejados. No. El problema es que tú estás diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que me demuestra que no existe la realidad? Los experimentos de la mecánica cuántica. Y te quedas. Pero la mecánica cuántica no deja de ser un relato y los experimentos no dejan de ser un método que puede ser perfectible y además puede ser falible. Con lo cual no puedo afirmar radicalmente que no existe lo real cuando estoy actuando sobre ello. Es decir, no sé qué es o no sé plenamente qué es o no puedo desarrollar un experimento que me demuestre con claridad meridiana qué es. Pero eso no quiere decir que sea. Esta es la cuestión. Esta es la humildad intelectual de la que habla Sócrates. Es decir, es que no me importa, yo me voy a la cama tranquilísimo y no echo polvo por las noches por el hecho de que sea ignorante. Soy ignorante. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si puedo conocer mucho más y puedo crear mucho más. Porque fíjate, ¿qué es la realidad no material? Pues la belleza del arte, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad del arte? Desde el punto de vista cuántico, no lo sé, no tengo ni idea de cómo se experimenta un cuadro de Velázquez o de Modigliani. Lo que sí sé es que existe algo que es bello y que trasciende a su composición bioquímica o su estructura molecular. Y no tengo ni idea de qué es eso. Y no creo que me lo pueda explicar una teoría científica, ni un método experimental. Y sin embargo es real, y además es lo más real. Y lo que más importa, ¿por qué pintan los hombres primitivos las cuevas? ¿Por qué las pintan? ¿Qué tiene que ver eso con la eficacia en la caza? Ninguna, nada. Y sin embargo es lo que mueve realmente al ser humano. ¿Qué tiene de extraordinario una pieza musical? La conciencia jugase algún papel. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es la plaza, chaval! ¡La conciencia! Si es que estamos de acuerdo. ¡Esa si es contar, la plaza! Por favor, ya hemos esto, llegado porque, a la plaza. A ver, yo me tengo que ir a mi casa, llevo todo el día aquí y esto ya es un rollo porque, a ver, ¿qué hora es? Esto se acaba. Ya. Se acaba ya, punto. No, stop. Escucha, pero ver, hemos llegado a la plaza. Estamos de acuerdo en todo. Es la conciencia. Estamos de acuerdo en todo. No estamos de acuerdo. No, porque voy a cobrar. Porque voy a cobrar. Por la conciencia, perdona, a mí me repugna que la conciencia tenga algo que ver con el experimento. Si tengo que admitirlo, lo tendré que admitir. Pero yo no puedo volver a los planteamientos anteriores al antropomorfismo. Es decir, yo no quiero volver a situar en el hombre, al hombre en el centro. Pues tú no querrás. Atención. Yo no pues quiero. Pues tú no querrás, pero es así. Porque, ah, porque yo no estoy de acuerdo. Pero tú no estás. ¿Quién no está de acuerdo? Tú, que eres los un demás hombre. Sí. Tú, que eres un hombre. ¿Entiendes? Es decir, tu afirmación es una afirmación de conciencia. Al final, Bertrand Russell, filósofo de la ciencia que tú conoces, dice, todo acto de conocimiento parte de un acto de fe animal, es decir, de conciencia, de afirmación de ti mismo. Y cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, estás diciendo, yo no puedes sustraerte de ti mismo. Esta es la clave, Peque. Querido Antonio, es decir, es que esta es la clave. Sabía yo que no debíamos llegar a esto. Porque ahora pero ya no vamos a ir por los pasillos y no nos vamos a hablar. ¿Cómo que no nos vamos a hablar? Yo te quiero tanto, Antonio. Lo sé. Y además pero te admiro me estás tanto. Hablando siempre de filósofos. Yo ahí me pierdo. Yo siempre voy al experimento. Y el experimento me dice. ¿Y quién? Interpreta a la gente como que hay una conciencia que determina el experimento. El resultado del experimento está determinado por la conciencia. Perdona, ¿me vas a atacar otra vez? Bueno, no a mí no. Vas a atacar a los que plantean esto. ¿Qué puñeta a mí? La mecánica cuántica. ¿Pero cómo es posible que el experimento de algo esté determinado por la conciencia del observador? Porque lo hace. Es una cosa que. Pero es que lo hace él. Entonces niegas la realidad. No. Afirmo que la realidad está. Yo determino el resultado del experimento según mi conciencia.
A ver, por favor. Entonces, no hay una realidad subyacente. Hay una cuestión mía, de mi observación, que posiblemente vendrá modificada un poco por mis planteamientos culturales, sociológicos... Pero, etcétera. Pero si eso es lo que acabas si de decir... Si la física pero... es así, yo me dedico a la ganadería, no, que es lo mío. No, la física... Pues claro, todo lo humano es así. Quiero decir, pero es justo... Pero vamos a ver, si es tu crítica a Maite... Es tu crítica a la experimentación. Al final la experimentación la hace un tío y la hace en función de una de una teoría que ha elaborado él. No es la cosa. Yo hago un experimento y determino el error. Pero ¿quién coño lo haces? Lo haces tú. ¿Cómo? Lo hago yo. Claro, no se hace por sí mismo. Porque yo creo en una realidad. Por eso hago experimento. Yo tengo en mi casa un laboratorio hecho por mí. Claro. Que me ha costado un dineral. Si no creyera que hubiera una realidad, yo no me habría costado. Claro. Entonces, yo me dedico a hacer unas mediciones. Si esas mediciones no tienen una realidad subyacente, o sea, ¿pero qué estoy haciendo yo? Tirando mi vida y mi tiempo mi cansancio. Pero, es una luz que viene de las estrellas. Pero, Antonio, unas estrellas. No. Que están ahí desde mucho, mucho antes, Antonio, de que el hombre. Pero bueno, estamos volviendo a lo que yo he dicho antes. Estás diciendo justo. Pero, o sea, por favor. No, sí, a ver, estamos contando un número innoble. No. Porque el asunto es que desde un principio tú y yo estamos no, en el pero mismo escúchame, barco. Pero escúchame un momento, no, pero espérate que quiero decirte lo que acabas de decir. Estoy completamente de acuerdo contigo. Existe una realidad subyacente, pero quien la conoce soy yo. ¿Entiendes? Es decir, yo no puedo salir de mí mismo para saber que lo que hay, que lo que yo veo se corresponde con algo distinto de mí mismo. ¿Me explico? No estoy negando la realidad. Sé que hay algo ahí porque lo conozco, pero lo conozco yo. Es decir, desde mi realidad, el experimento lo hago yo. ¿Entiendes? No, yo entonces, lo transmito. Es, no, claro, y lo transmito, pero lo transmito yo y lo transmito con mi lenguaje. Y tú, yo te conozco a ti desde mí mismo, no desde ti, sino desde mí. Eso no quiere decir que tú no seas distinto de mí, que yo te conozca y que la estrella que esté observando en mi telescopio es una estrella que está ahí y que a lo mejor ni siquiera está, que estoy viendo su luz después de haber desaparecido. ¿Me explico? Pero cuando yo la veo es el momento en que es para mí. ¿Me explico? Entonces, la conciencia es clave para el conocimiento. Es el punto de partida porque es el yo, es el hombre. No el individuo. Eso no quiere decir el relativismo, cada uno ve lo que le da la gana. No. Pero yo no modifico la luz de la estrella por mi observación. No, no modificas la luz de la estrella por tu observación. Espero pero sí, que estemos de acuerdo con eso. Claro, sí. Pues pero podríamos no estar de acuerdo. No, sí. Claro. No la modificas, pero conoces lo que conoces y no todo lo que conoces. Tú no modificas la luz de la estrella, pero la estrella es más que lo que tú conoces. Y lo que tú conoces está determinado por tu conciencia, es decir, por tu conocimiento de ti mismo, por tu experiencia, por dónde estás, por tu ubicación. Pero no hay tantas realidades como conocedores. No, hay una única realidad que es conocida desde todas las desde muchas perspectivas. Hay una única realidad que es poliédrica, hay una única realidad que es compleja, hay una única realidad que tú, yo veo y tú ves y que es la misma realidad pero vista desde ti mismo y desde mí mismo. Claro que sí, tú eres Maite. Y a ti te conoce tu hija, y tu marido, y tus amigos, y tus padres, y tus vecinos de tu pueblo. Y yo te conozco. Y tú eres la única realidad que es conocida desde distintas perspectivas. Y esto es una realidad mucho más simple, que es la del ser humano. Bueno, no tan simple, pero mucho más. Imagínate el universo, ¿me explico? Es decir, yo no modifico lo que también en cierta medida lo modifico cuando intervengo, cuando estoy observándolo, de algún modo lo estoy modificando. Pero en cualquier caso pretendo conocerlo tal cual es. Pero lo conozco desde mi mismidad, esto es evidente. Es decir, las cámaras que nos están grabando, nos están grabando desde una perspectiva. Esa cámara desde ahí, esta cámara desde ahí, esa cámara me muestra mi cara y esta cámara muestra mi... Y luego además tiene una serie de elementos, la propia cámara que me saca de un modo los brillos, no sé qué, estos señores que saben de cámaras, pues seguro que lo saben. Y por eso intervienen y modifican. ¿Lo que sale ahí es exactamente lo que hay aquí? No, está modificado por la cámara. Porque además ahí sale un aspecto de mí, no sale mi interior. No sale lo que siento, lo que pienso. A mí me encantaría poder diseñar un experimento en el que pudiéramos sacar de
Javier, todo lo que hay dentro, evidentemente, es un experimento imposible. Claro. Yo no aspiro a eso. Claro. Yo solamente observo los fotones que una vez dentro de la estrella y me limito a eso. Pues genial. Y ya está. Pues pero genial. Yo no, pero... Pero no puedes decir que solo existen los fotones porque es lo único que tú conoces. Desde luego. Claro, pues yo hasta ahora solo llego a los fotones, solo llego. Mi sueño es poder llegar más arriba. No me dará tiempo, evidentemente, ni a mí ni a sucesivas generaciones. Pero ese es el sueño de la física, por lo menos de los físicos. Llegar a comprender aquello. Puede que sí, puede que no. Y es el sueño en el fondo de cualquier ser humano. A mí me encanta, a lo mejor yo no lo hago como físico, pero sí como filósofo y desde luego tendré en cuenta a lo que llegan los físicos. Ese es el sueño. De todas formas, algún día nos despertaremos del sueño y a lo mejor descubriremos lo real en su plenitud. ¿Quién sabe? Puede. Antonio, entonces tú cuando les enseñas a los chicos y haces un desarrollo, ¿no?, de las leyes físicas, ¿realmente con qué cara se lo cuentas? Yo soy un convencido, sé que me estás preguntando esto para darme la boleta. Y bueno, era lógico que llegara el momento. Lo asumo, lo entiendo y te agradezco por que me hayas dado la explicación. Sí, sí, yo sé de qué hablo. Yo, en el fondo, estoy haciendo un teatro. Porque este no es mi campo. Esto no son mis creencias. Yo soy ingeniero. A mí, yo adoro la física, pero no me gusta llegar a ese punto. A mí me gusta la picada. A mí me gusta, yo soy un mecánico newtoniano. Yo adoro. No, claro, no, porque eso no te da mucha tranquilidad. Exactamente. Claro, la mecánica newtoniana es fantástica. Es fantástica. Y lo es. Es una cosa grandiosa. Eso es lo que yo les enseño, no te preocupes. Bueno, ya me puedes echar, pero yo es lo que les enseño. Cómo aplicar la mecánica newtoniana para lograr entender sus técnicas instrumentales. Esa es la clave, hasta donde puedo. Porque con 14 semanas, como comprendes, es una labor imposible. Tienes que ampliarle el número de clases. Bueno, entonces resulta que es grandiosa la mecánica newtoniana. Lo explica todo. Yo acudo siempre a ella, ¿entendéis? Una centrifugadora. La ecuación de Schwedenberg se saca de los axiomas de Newton. Es algo fabuloso, es una cosa que te va a dar de comer, al fin y al cabo. Pero llegamos ahora a lo que nos compete, otra de las técnicas instrumentales posteriores, que es los saltos cuánticos, los saltos entre los niveles energéticos. Y entonces, bueno, pues puedes hacerlo de una manera muy sencilla, que es, explicas el átomo de Bohr y tal, y te vas haciendo la idea. Pero claro, como tienes que hacerle a la gente que sea, que participe, que venga a clase, que no ramoneen, etcétera, etcétera, pues entonces tienes que empezar a contarles algo más. Algo que a mí me repugna contar, y es, pero, ¿y cómo salta un electrón desde una órbita a otra? No tengo el ordenador aquí, pero tengo ahí precisamente una imagen de una nube de polvo que hay, que es roja. Ahora siempre se lo estoy diciendo, mirad, estas son las líneas de Balmer, del átomo de hidrógeno, y están ahí en medio del espacio. Esto que a nosotros nos compete, esto se explica con la mecánica cuántica también. Entonces, que sepáis que yo vuelvo a aplicar el átomo de Bohr con fuerza igual a masa por aceleración, y enseguida me dicen, ay, pero es que en química me enseñan la probabilidad, me enseñan los orbitales, digo, ya, pero es que eso es mentira. Sí. No es mentira. No, sí, perdonad. Bueno, no, el problema... Me voy a mi casa. No, 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 espérame, Antonio, sí, mira, sí, espérame. El horror que he producido en Maite. Eso es mentira, eso te encantaría, eres un actorazo, chaval. Escúchame una cosa, no, en serio, Antonio. Es que me parece espectacular todo lo que estás contando. Bueno. La cuestión es la siguiente, es que no es mentira lo que dice. Lo que pasa es que no es toda la verdad, es que el problema es que la mentira y la verdad son cuestiones, diríamos, que ya hay que explicar qué es la mentira y qué es la verdad. Depende. Y no estoy siendo relativista. Estoy diciendo que lo verdadero es mucho más complejo. Y se aborda desde... Y yo creo que es verdad lo que le explica Maite o lo que le explica Susana en química.
Y es verdad lo tuyo. Lo que pasa es que estamos hablando de niveles de realidad distintos. Esa es la cuestión. O sea, de error. No, tío, de niveles de realidad distintos. Estamos hablando de error. Y luego... ¿Lo cuantificamos de esa manera? Bueno, ¿y? No, no, nada. Nada, pero yo soy un provocador. Pues genial. Pues es lo mejor que se puede hacer en clase. Mandarles mensajitos para que enlacen unas clases con otras. Mira, tenemos una oportunidad única. Si estáis buscando que la gente se interese por la filosofía. Mira, yo me meto con Maite. He empezado a meterme contigo. Les he hablado que te iba a meter... Por cierto, lo que me preocupa es que yo he leído, no mucho, pero he leído algo de Schrödinger, de Heisenberg, y tú no hayas leído nada de Hume, por ejemplo. Lo siento. Pues deberías, chaval. Bueno, porque Hume es la base intelectual de eso. Si tú te lees varios libros que yo te deje, tú, yo me leo unos libros que tú me dejes. Vale, fenomenal. Quedamos en eso. Quedamos en eso. Segundo cuatrimestre que yo estoy mucho más lejos. Bueno, y yo ahora mismo no puedo, estoy colapsado. Pero en el segundo cuatrimestre tú me das una literatura y yo la leo y discuto contigo. Y yo te doy otra y hacemos lo mismo. Mira, qué maravilla. En cualquier caso me lo he pasado fenomenal. Hubo un filósofo de la ciencia que decía a los planteamientos de London y Bauer, que es sobre la conciencia y la intervención en el experimento, que decía, cuando tú sales de tu casa, ¿tú estás seguro que sigue allí? Eso lo decía Hume. No, y lo dice otro que ya, está pero, relacionado... Pero lo dice antes, claro. Perdonad. ¿Esa es la cuestión? No, eso no lo puedo yo creer. Sí estoy seguro que sigue allí. ¿Y yo? Pues ya está. Y yo, pero un día lo hicimos en nuestro primer encuentro, hice esto con la pobre Pilar, pobrecita mía, que no me conocía de nada. Le dije, yo creo en la realidad cuántica, y la hice así. Y digo, acabo de tocar a Pilar, yo creo que eso es una realidad, la he tocado. Sin embargo, cuando vamos mirando a nivel subatómico, eso se pierde. Genial. Eso se pierde. Entonces, genial. La idea de la mecánica cuántica, y ya me voy, es que construimos un mundo real sobre un mundo fantasmagórico que no existe. ¿Tú puedes entender eso? Yo no. Esta noche ya no duermo. Y esta noche tampoco he dormido. Perdón, me voy. Ya no quiero más. Ya estoy. Adiós.